Bien, entonces, buenas tardes. Vamos a resolver el ejercicio 1 de la hoja de trabajo. Este primer ejercicio, pues, se resuelve. Así es la hoja de trabajo extra. Después, la otra semana, tal vez vamos a intentar resolver algunos otros ejercicios. Entonces, bien, dice el inciso A. Dibuja las flechas curvas para mostrar el movimiento de electrones. Entonces, no olvidando que deben ser flechas curvas, vean acá, para eso tengo este lado, ¿sí? Que ustedes tienen a su lado derecho, donde ya está el mecanismo. Entonces, digamos acá, ustedes pueden ver al nucleófilo y este podría ser el electrófilo, ese carbono que está marcado en azul. Si yo realizo las flechas curvas, por ejemplo, podría yo tomar de aquí y con una flecha curva, si ustedes la dibujarían mejor, está reaccionando con ese carbono. Vamos a tratar de, ahí estaría, ¿no? Exactamente sobre ese carbono, una flecha. Después ustedes podrían colocar otra flecha indicando que de este enlace salen electrones hacia el oxígeno. Y ahí ustedes pueden mostrar ya cómo se llegó al intermediario. Estoy intentando que se coloque en azul. Ahí me salió una flecha, nada que ver. Vamos a tratar de marcarlo. Sería este intermediario. ¿Sí? Bien. Ahora tendríamos que dibujar las flechas curvas para mostrar este otro producto. ¿Sí? Que sería este, ¿verdad? Este éster. ¿Cómo hago eso? Pues vuelvo a agarrar una flecha curva de esta carga negativa. Si ustedes ven, estoy formando un doble enlace, ¿sí? Entonces colocaré una flecha ahí. Después yo podría decir, ah, ok, ahora obviamente el carbono no puede tener más de 5 enlaces. Entonces podría yo nuevamente tomar otra flecha curva. Y decir, ah, ok, estos electrones se van con cloro. ¿Sí? Y ahí estaría. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Porque esa flecha no quedó muy bien. Vamos a intentar hacer acá. Digamos acá, esos electrones se van con cloro. Ahí tampoco quedó muy bien. Vamos a probar algo así. Vamos a ver. Estos electrones se van con cloro. Ok, ahí ya queda un poco mejor, un poco más claro. Bien, y así ustedes obtendrían las flechas curvas. Bien, previo a que observemos el inciso B y el inciso C de este primer ejercicio, vamos a ver el inciso B y el inciso C. Vamos a ver el inciso D. El inciso D he colocado acá, lo voy a marcar, digamos, más o menos cómo quedaría el diagrama de perfil de energía, sabiendo que la reacción es exotérmica. ¿Qué sucede? El primer paso, si ustedes ven, tendría que ser la etapa lenta de la reacción. ¿Sí? Vean que la energía de activación es mayor acá. ¿Sí? Eso tal vez no lo hemos tocado en las clases virtuales, pero digamos algo que es importante es la velocidad. ¿Sí? Digamos, la velocidad depende de esta energía que va desde los productos hasta el estado de transición, que ya poco a poco lo vamos a ir viendo en las clases virtuales. Aquí estaría el intermediario, que este es, digamos, este
el intermediario, perdón, no lo estoy marcando. El intermediario tendría que ser este que dice TI, ¿sí? Y la segunda etapa, después del TI, digamos, ustedes ven una curva, la cual es más pequeña, ¿sí? La idea es poder observar que esta es más pequeña, digamos, la segunda curva, que la primera. La primera, la lenta, es la que marca la velocidad de la reacción. Y ven que la reacción es exotérmica, es decir, los productos que estarían al final del progreso de la reacción tienen una menor energía que los reactivos que estarían al inicio del progreso de la reacción. O sea, ahí estaría el inciso D. ¿Cómo clasificarían esta reacción? Esta reacción es una sustitución. ¿Sí? Una sustitución. Lo podemos colocar por acá. Sustitución. Es una sustitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sustituye, ¿sí?, el grupo Cl, el grupo cloro, por un grupo metoxi, digamos, o CH3, para formar un éster. Bien, después tenemos que si la concentración de metoxi se incrementa 10 veces, ustedes esperarían que la velocidad aumente, la reacción fuera más rápida o la reacción fuera más lenta. Esto se responde también viendo un poco la gráfica. Ustedes ven que la primera etapa es la lenta, es la que determina la velocidad. Esa etapa depende tanto de la concentración, vamos a solo recordando un poco química general, la velocidad minúscula es igual a una constante de velocidad, ¿sí?, por la concentración de las moléculas que participan en esa etapa que determina la velocidad de la reacción. Regularmente eso lo colocamos en corchetes, entonces sería tanto de la concentración de ese cloruro, ese ya lo vamos a ver, sería un cloruro de acetilo. Siento, le voy a poner cloruro de acetilo. Y eso multiplicado por la concentración del grupo metoxi. O le voy a poner OCH3, ya que aquí ya puedo usar estas. Y ahí estaría, ¿no? Más o menos. Este no me quedó muy bien. Vamos a componerlo acá. Y bueno, creo que no quedó bien, pero ese OCH3 está encerrado en corchetes. Sí, vamos a tratar de agrandarlo. Bien. Entonces, la velocidad depende tanto del cloruro de acetilo como del grupo metoxi. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego más grupo metoxilo, la velocidad de reacción será mayor, ¿sí? Porque es proporcional a la concentración del grupo metoxilo. Si en tal caso el grupo metoxi no participara de la etapa que determina la velocidad o de la etapa lenta, vean que acá dice lento, ¿sí? Entonces no pasaría nada, la velocidad se mantendría igual, ¿sí? Entonces la velocidad aumenta si yo incremento la concentración de grupo metoxi. Entonces, más o menos este sería el primer ejercicio. Voy a estar subiendo más ejercicios a medida que pase la cuarentena. Espero ayuda, espero también retroalimentación para ver qué les parece esta modalidad.